10 anys de Ràdio Despí. La història de Ràdio Despí va començar fa ara 10 anys i mig. El 23 de desembre de 1994 va néixer la idea de crear una emissora de ràdio per Sant Joan Despí. Era un grup de joves que tenien l'interès de comunicar, de fer ràdio a Sant Joan Despí. Hi havia altres emissores a la comarca, a Sant Joan Despí no hi havia emissores i ells van cobrir aquest buit que teníem a la nostra ciutat i la veritat és que ho van fer molt bé. La idea va sorgir en el bar Punto i Coma durant una trobada d'oients del programa de ràdio L'Hospitalet, Sàbanes con Xinxetes. Després de la gestació de la idea, el següent pas era posar fil a l'agulla. Entre els mesos de febrer i març de 1995 es van recollir firmes i escrits de suport de les entitats de Sant Joan Despí. A les 3 de la tarda del 23 de juny de 1995 es comença a emetre, amb un emissor autoconstruït, des dels locals de Santa Isabel. Buenos días, aquí comienzan las emisiones de Radio Despí a través del 107.1 de la frecuencia modulada. Entretenimiento, música y toda la información del contenido de esta fiesta mayor de 1995 en Sant Joan Despí. Tres dies després, per problemes tècnics, es deixa d'emetre. El 14 de juliol es munta un nou estudi, aquesta vegada a la parròquia del Carme, en un petit local just darrere de l'altar. ¿Quién no recuerda los estudios de la parròquia del Carmen, no? Ahí empezamos, el proyecto de Radio Despí empezó allí, ¿no? Y yo recuerdo aquella época como bastante bonita y entrañable, ¿no? Porque fueron los primeros estudios de Radio Despí y eran pequeños, acogedores, cutres, sí, pero eran, como digo, muy acogedores, ¿no? 15 dies després va arribar un altre gran disgust. Ens roben la majoria dels equips, amb la qual cosa ens és impossible seguir emetent. I a la tercera va la vençuda. A l'agost es tornava a emetre gràcies a uns equips prestats. Al setembre del 95 ja podem parlar de la primera temporada en antena de Ràdio Despí. Els primers programes van ser els següents. El magazín Escucha y Verás. Radioactividad, un precedent de l'actual Fórmula 1. 100 decibelios, el primer programa de l'emissora que es va centrar en la música dance. I Distrito Rock, un programa dedicat al rock i a la música heavy. L'any 96 comença amb una millora tècnica, l'emissió en estèreo i amb altres nous programes que a poc aniran formant una graella cada vegada més completa i sòlida. Parlem de la llista d'èxits Top Despí, Despí Esports, dedicat a l'esport de la localitat conduït per Òscar Rescalvo, Sabor Hispano, el programa de música llatina i espanyola a càrrec d'Anabel Serrano i El Trobador de la Noche, a càrrec d'Àlex Requena. Nos vamos a buscar la siguiente posición, posición número 7, Fool's Garden y su Lemon Tree. Escúchalo, es muy, muy bueno. El Levante de las Planas, el domingo, en el municipio de Las Planas, se enfrentará al Meridiana Torrebaró, un partido en el que el Levante se juega prácticamente el ascenso. No depende de sí mismo, pero el domingo podría cantar el alirón si Vistalegre y Valcarca no logran ganar el partido. Por tanto, el Levante ganando y Vistalegre empatando o perdiendo y Valcarca empatando o perdiendo, el Levante sería el domingo campeón. Ahora vamos a escuchar una canción de Antonio Flores del álbum Cosas Mías. Concretamente vamos a escuchar La Espina. Además, esta canción también la puedes oír en el nuevo disco de Lolita. Los lunes de 10 a 12, música y poesía con alma de trovador. Este trovador de la noche estuvo lanzando poesías y lanzando mensajes de amor tantos años como pudo. Ahora de momento está en pausa y quién sabe, quizá algún día vuelva a recitar algún poema a través de Radio Despí. Al juny del 96 es crea l'Associació Juvenil d'Amics de la Ràdio, que serà l'encarregada de gestionar l'emissora. Amb la segona temporada, la programació segueix creixent en programes com Escúchame Argo i No hay manera. Per altra banda, comencen els primers contactes amb discogràfiques. Es muy importante para Radio Despí tener un buen contacto con las discográficas, ya que nos ofrecen entrevistas o ruedas de prensa que después podemos pasar en antena.
Poco a poco, durante estos 10 años, con trabajo, con mucho esfuerzo, hemos conseguido hacer amigos, hacer más contactos, y esperemos que en el futuro estos contactos sigan firmes y mejoren. Al principio, en concreto con El Canto del Loco, pues no había muchos medios que quisieran colaborar a hacer un éxito del grupo, ¿no? Con lo cual, pues empecé a buscar emisoras pequeñitas, y entonces, bueno, descubrí Radio Despí, empecé a hablar con Rafa, y entonces, bueno, creí que era una buena radio para empezar a trabajar, y bueno, en cuanto vinieron, llegó el día de promoción con el artista, pues los cogimos y nos fuimos para allá. Y entonces descubrimos que realmente era una radio interesante, porque había gente muy joven, gente entusiasmada con la música, y eso nos gustó desde el principio, claro. Y desde entonces, cada disco que han sacado siempre han querido ir a visitarlos. Al desembre del 96, la missió ja és de 24 hores i se celebra la primera radiomarató de recollida de joguines, acte que es convertirà en un dels esdeveniments més importants de la ràdio. Quizá el que más ilusión me hace siempre es cuando llevamos los juguetes en Reyes para los niños que tienen dificultades de tener sus juguetes. Desde los inicios de Radio Spi se lleva realizando la Radio Maratón, y para este 10º aniversario pretendemos, y vamos a llevar a cabo, hacer una Radio Maratón de 10 horas para conseguir ese fin de que todos los niños tengan sus juguetes. Bueno, pues posiblemente el momento que recuerde más y que guarde para la posteridad será pues la cara de los niños el día de Reyes. Es un día muy especial para los niños y esa cara de ilusión la voy a tener siempre en el recuerdo. El 1997 serà un any clau per l'activitat de l'emissora. Va començar la transmissió en directe de la cavalcada de Reis i al febrer, per primera vegada, la ràdio s'uneix a la Rua de Carnestoltes. Aquest mateix mes es va rebre la pitjor notícia que es podia esperar. El Departament de Radiodifusió de la Generalitat ens remet una carta que ordena el tancament de l'emissora. El 14 de febrer de 1997, amb molta tristesa, se suspenen les emissions. Aquí finalitzen les emissions de Ràdio Despí, emissora jove, cultural i independent en període de proves. Una iniciativa de joves de Sant Joan Despí feta per a tu. Ràdio Despí, 107.2 FM.